sobre todo fue un maestro de la animación que enseñó a muchas generaciones. Fue sincero con él mismo, ante todo. Tenía un corazón muy, muy grande. Pero yo lo recuerdo como así, como alguien muy paciente, pero a la vez con una mezcla de jodera tremenda, ¿no? Entonces era... El trabajador, el animador, el ser humano, el no de todos nosotros. Cuando yo empecé a trabajar en el estudio, haciendo la película de Una aventura de Pío Valdés, me pusieron de codirector a Noel, porque en ese momento decían, bueno, y si tú te mata una guagua, o te vas del país, o te secuestran los marcianos, pues se queda Noel para terminar la película. Y empecé a trabajar con Noel desde el guión dibujado, entonces me decía, él era muy serio, y me decía, tú vas a usar el color este que estás dando aquí en el guión dibujado. Y entonces yo decía, bueno, yo no sé, no, porque me gusta cantidad, porque lo decía de una manera que yo pensaba que era un error. Noel para mí siempre fue la mano derecha, pero sí había un algo, una empatía, algo que nos unía en los proyectos en las cuales pensábamos con la misma cabeza. Siempre dispuesto a dar todo lo que tenía él para el resto de su compañero. Uno se emociona hablando de personas como él, porque era muy, muy, y sigue siendo muy especial. Ese es nuestro Noel Lima. Yo nunca recuerdo que Noel dijera de que estaba conforme con lo que estaba viendo, que salía de su propia mano. Él siempre aspiraba mucho más. Pero esta inconformidad de Noel lo llevó a ser el animador de los estudios del ICAI, que tiene en su obra la mayor cantidad de premios nacionales y de premios internacionales. Noel fue un artista de alta categoría, de muy alta categoría. Que en la historia de la animación cubana, Noel jugó
y seguirá jugando un papel importante, porque creo que los que aprendimos de él, de su manera de hacer y de ser, se lo transmitiremos igual a los que nos siguen a nosotros. Porque con Noel te sentabas a hablar de animación y te enamorabas de tu trabajo, de lo que tú hacías. Compadre. Siempre nos estaba aconsejando, nos enseñó muchísimo. Cuando yo entré a este lugar, el primer profesor que tuve fue Noel. Y estoy eternamente agradecido de haberme encontrado en la vida con una persona como él. Y bueno, donde quiera que esté, gracias, Noel. Eso, que con él aprendí sobre todo las cosas que eran, más bien tenían que ver con el cine tradicional, ¿no? O sea, con la animación tradicional. Y entonces fue como el ABC, ¿no? Noel fue uno de los primeros que me enseñó a entender el mundo de la animación también. Tuve el privilegio de a la hora que Noel Lima se nos fue, yo llegué a ocupar el puesto que él tenía de director de animación del Negrito Cimarrón, que para mí ha sido una buena tarea, porque sustituir a Noel en ese trabajo era bastante engorroso, porque era muy meticuloso con las cosas. Noel era una persona muy... Rompiendo la pétrea solidez de la orilla, con tan bravos rumores que enloquecen mi ser, te alejas prontamente, sin apenas notarlo, regresando de nuevo, rompiéndola otra vez. Ayer, tan callado y profundo, y por vez primera, majestuoso y sereno, lo vi lejos de mí, dejando mi alma plena de tan inmenso asombro, de un asombroso encanto e infinito placer. Thank you.
siempre andaba mortificando, trastocando actores y diciendo, no sé, en cualquier película te decía, chico, ese no es Robert Redford. Y a lo mejor era un tipo que no se parecía nada a Robert Redford, trigueño, ojos negros, cualquier cosa. Pero lo hacía para mortificar, además, con la cara más seria del mundo. Rey del mundo, tú tendrás un cigarrito ahí, rey del mundo. You created the magic. Era un hombre muy introvertido a los efectos sociales, y sin embargo los efectos de trabajo era un encanto de persona. Noel era un hombre alegre, muy discreto, pero muy alegre y muy simpático. Tenía un humor muy especial. Un hombre cabalmente honesto y de una sensibilidad extrema. Un hombre sencillo y un hombre maravilloso.